le está apareciendo este video porque no puedo más, no puedo más. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Antes que nada quiero agradecerles a todos los que están en este momento en el estreno chateando en vivo. Me gusta que comenten, me gusta leer lo que comentan. Es más, seguramente les estoy respondiendo ahora mismo en vivo. Pueden comentar un poco, ¿no? Coméntenme un poco del video, si quieren, si les gusta o no les gusta. ¿Qué les parece ese video de estilo Camilo? ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno, vamos a lo que nos compete el día de hoy. Resulta que tengo un amigo que tiene un par de ideas locas siempre en la cabeza. El otro día tiró un video al grupo de WhatsApp. Un video que habla sobre el mayor secreto de la humanidad. ¡Ah! El mayor secreto de la humanidad. Yo soy un tipo muy curioso, pero ¿saben qué? No lo vi. No lo vi porque dije, no, espera. Esto tengo que reaccionar a esto. No puede ser que no reaccione a esto. Así que me preparé para esta ocasión para reaccionar a este video. Y también lo que quiero saber es a ustedes qué les pasa en el momento que lo ven. Así que quiero que presten mucha atención a lo que vamos a ver. ¿Dura? ¿Cuánto dura? Dura 20 minutitos el video más o menos. Así que quiero que presten atención. Por ahí seguramente por ahí lo recorte un poco, no sé. Igual voy a dejar el link en la descripción por si quieren ver el video completo. Pero es como que miro para allá pero la cámara está acá. Qué loco que es eso. No sé si lo voy a churar, no lo voy a churar. No sé si va a estar interesante realmente, espero que lo sea. Si no es muy interesante, digamos, dedíquense a bardearme un rato. Bardearme un poco ahí en el chat. No olviden de comentar también, porque por más que chateemos, el comentario abajo suma porque me ayuda a mí a elevar el video. Fundamental que ustedes también se suscriban en este momento. Y vayan de paso a ver el resto de los videos. Vamos a ver el secreto más grande de la humanidad. Vamos a ponernos los auriculares y a ver este video, a ver cuál es el secreto más grande de la humanidad. ¿Cuál será? Vamos a ver. En la tradición antigua, el conocimiento secreto, el conocimiento oculto, se encontraba en todas partes. Sin embargo, debido a la persecución, fue necesario ocultarlo a través de historias, parábolas, cuentos, libros sagrados, que se encuentran aún disponibles y que sin embargo el conocimiento solo está ahí para aquel que puede verlos. En este video explicaremos un poco más a profundidad la técnica de la activación de la glándula pineal o la conciencia crística de una manera más profunda que las veces anteriores. Bueno, primero antes que nada, el que habla me hace acordar a Apu, un toque me hace acordar a Apu. Y segundo, por favor les pido, si yo llego a ofender a alguien, ¿sí? Que cree en esto, o no sé, por ellos también creen en esto, no sé, no tengo la menor idea, recién arranca esto. Pero lo que quiero pedir es perdón antes de cometer una ofensa, ¿sí? O sea, nada, ya me entendieron. Perdón si yo a molestar a alguien, si alguien se ofende. Es más, si te parezco un pelotudo y te da bronca, bueno, no me mires. Si quieres bardearme, pero te pido perdón por este maltrato, ¿sí? Dale, vamos. Muchas gracias por escuchar. Esto es la activación del líquido crístico o la conciencia crística. En el cerebro, en el cráneo, se encuentra un lugar llamado claustro. El claustro está exactamente ahí, en medio de la cabeza. Desde el claustro sale una secreción, un líquido cerebroespinal. Y este líquido es en realidad un aceite. En la antigüedad este líquido se conocía como Cristos. Este hermoso fluido proviene del cerebro y va hacia abajo a través de la médula espinal. Baja poco a poco a través de la médula espinal y llega al plexo sacro, justo arribita del sacro, la porción más baja de la columna, conocida como coxis. Entonces, justo por encima de él está este huesito llamado sacro. Por eso es que el plexo solar o plexo sacro está conectado con los huesos sacro, debido al aceite que es producido y secretado ahí. Por eso es que etimológicamente, secreto también tiene que ver con secreción y sagrado tiene que ver con sacrum. La forma en que la secreción va hacia abajo de la médula espinal y llega al sacro es debido a la forma en cómo ha sido diseñado nuestro maravilloso cuerpo humano. El santo claustro también es conocido como Santa Claus. Esa es la razón de la leyenda de Santa Claus, porque este fluido
que se crea en el sacro, va bajando a través de la médula espinal hasta llegar a los huesos sacro. Por eso es que Papá Noel, es decir, Santa Claus o el Santo Sacro, baja a través de la columna vertebral para... Dale. O sea, tipo, ¿qué? ¿La columna es la chimenea? ¿Qué onda, boludo? ¡Me estás jodiendo! Atrae los regalos. Los regalos de la conciencia. De la conciencia crística, una vez activada. Lo que pasa con este fluido es que cada mes, cuando la luna está en la misma posición en la que estaba cuando tú naciste, se crea este germen o semilla que se planta en el plexo solar. Me muero si aparecen los Reyes Magos. La glándula pineal es la parte eléctrica y la glándula pituitaria es la parte magnética. De modo que el aceite se diferencia y baja por la médula espinal a través de los nervios conocidos como Ida y Pingala en el sistema energético de la India, de los chakras. Así va bajando y llega hacia el plexo sacro y espera a que la semilla germine una vez al mes, 12 veces por año. Y si somos capaces de transmutar esta semilla y hacer que se eleve y que vaya subiendo de regreso, a medida que asciende, que va subiendo por la médula espinal. No entiendo estos dibujos que está mostrando. O sea, sinceramente no entiendo. O sea, ¿por qué está el ojo de Ra? Porque es el ojo de Ra, ese yo soy un chabón culto, estudié en mi vida, ese es el ojo de Ra. ¿Qué tiene que ver con el hipotálamo, con este corte cerebral? O sea, lo que siento hasta el momento es que me están verseando. Lo único que siento que me están... Un chabón que me... ¿Entendés? Que inventa y que todo lo conecta. ¿Qué tiene que ver Santa Claus? Si me decís que esto viene de la India, ¿qué tiene que ver Santa Claus? Bueno, vamos. Vamos a seguir. Eventualmente va a llegar o llegaría al bulbo raquídeo, al puente de Barolio y al mesencéfalo, y atravesaría el nervio vago, también conocido como el nervio neumogástrico. Es un nervio que decía... Los antiguos sabían que esta semilla que nace en Belén una vez al mes es en realidad la conciencia crística, y que si uno se abstuviera de tener relaciones sexuales durante ese periodo, ese aceite y semilla se salvaría y se elevaría y atravesaría el chakra del corazón, el chakra de la garganta, y finalmente el aceite llegaría con su vibración más elevada. Pero ahora sí voy a retroceder un poco porque no entendí muy bien. Dijo algo de sexual, pero no entendí muy bien qué estaba diciendo. A ver, vamos a rebobinar. Y que si uno se abstuviera de tener relaciones sexuales durante ese periodo, ese aceite y semilla se salvaría y se elevaría y atravesaría el chakra del corazón, el chakra de la garganta, y finalmente el aceite llegaría con su vibración más elevada. O sea que si yo no tengo sexo durante un mes, el chakra del corazón es atravesado por la semilla esta. No sé, estuve un mes sin tener sexo, claramente, si quien no ha estado un mes sin tener sexo, ¿no? Pero no me sentí atravesado por ningún chakra ni por ninguna semilla. Ah, lo que tenés, si haces eso, es una calentura terrible, boludo, dale. Baja cuando apenas ha descendido. Mientras que con prácticas adecuadas, meditación, respiración, buen comer, un buen comportamiento pacífico, estando tranquilos, uno es capaz de elevar este aceite crístico, de subirlo y así cruzar el nervio vago en la parte superior de la columna vertebral a través de las 33 vértebras de la columna. Es por eso que el Cristo es crucificado a los 33 años de edad. Cuando el aceite llega a la parte superior, ahí lo está esperando el tálamo óptico. No entiendo por qué trae a Cristo, si esto es algo hindú, no entiendo de dónde viene esto.
O sea, no. Un órgano en forma de huevo que se encuentra en el centro de la cabeza. Cuando el aceite cruza este nervio, el nervio neumogástrico, esto se le conoce como la crucifixión. El aceite no es matado ni destruido, pero es magnificado hasta 1000 veces y entonces toca el tálamo óptico. Y durante 2 días y medio se mantiene en una condición inerte, pareciera que está muerto. Por eso se dice que muere este aceite, que muere el Cristo. Y después de 2 días y medio, ¿Cómo todo tiene que ver con todo, no? La muerte y la resurrección de Cristo tiene que ver con esto de lo crístico y que se muere el cosito y todo eso. Todo tiene que ver con todo. Es así, es la ley de la vida. Todo tiene que ver con todo. llega la glándula pineal e ilumina el tálamo óptico y la glándula pineal. Lo que sucede internamente es que millones de células cerebrales que estaban dormidas de repente despiertan. Y ustedes ven, hay prácticas y cosas que son muy, muy perjudiciales sobre este aceite o que son perjudiciales, digamos, para la vida y la ascensión de este aceite crístico. Por ejemplo, comer en exceso, el alcohol y las prácticas sexuales en el momento equivocado. Esas cosas destruyen la semilla y esto es lo que se conoce como comer del árbol de la vida. Porque los antiguos sabían que una vez que el aceite está agotado, debido a una vida desenfrenada, el organismo de carne muere. La muerte viene por utilizar todo el aceite. El aceite que desciende del cerebro es también conocido como el maná del cielo, porque cielo, heaven, significa elevado. Y la cabeza, el cráneo, la cúpula que se encuentra. Tenés que concepto, ¿viste? Es como que es muy loco. O sea, y te hace. Es como que te inducen, ¿no? Como que te quieren hacer creer que esto es verdad realmente. Te dicen, porque claro, porque el cielo que es heaven. Y sí, obvio, cielo es heaven en inglés. Pero no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo, flaco. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, obvio que si haces abuso de drogas, de alcohol y no sé qué mierda, sexo no creo. Podés acordar tu vida, pero no decirles a Mick Jagger, por ejemplo. ¿Vos viste la edad que tiene el flaco? Y mirá cómo está. Y decime que ese tipo no abusó. Dale, dale. También es genética, qué sé yo. ¿Qué tiene que ver esto, Dios? La zona generativa se conocía como Sodoma y Gomorra, el área del deseo animal, y también es conocido como Egipto, infierno, palabra mundo, mientras que el jardín del Edén y la tierra que emanaba leche y miel, el paraíso, se encuentra arriba. De hecho, la glándula pineal produce miel, una secreción conocida como miel, y la glándula pituitaria segrega algo muy parecido a la leche. Por eso es que es la tierra que emana leche y miel en el paraíso. Perdón, pero yo creo que esto está hecho para gente realmente con un nivel intelectual muy básico, muy básico. Te ponen de fondo esa pintura, ¿no? Y te la remarcan con un fibrón como para que vos entiendas que es el cerebro, la glándula pituitaria y no sé qué verga más, ¿entendés? Y como que todo tiene que ver con todo. Y como que justamente esa pintura está reflejando lo que ellos te dicen, que es algo secreto. Pero esa pintura, a ver, esa pintura, no sé si la habrá hecho, no sé si la de Miguel Ángel, pero la hizo un pintor. ¿Y qué verga tiene que ver con el cerebro? Este hijo de puta le está poniendo la forma del cerebro, o le está dando, para que cuando el boludo que lo vea, diga, oh, sí, tiene razón, la glándula pituitaria. Claro, la semillera tiene que subir y el aceite tiene que salir. ¿De qué me estás hablando? Este aceite y elevarlo, de modo que uno se ilumine y se abra a la mente superior. Tal como es arriba, es abajo. Y tal como es abajo, es arriba. Este es un secreto sagrado, simplemente son los responsables de traer de nuevo el aceite a través de la médula espinal. Recuerden, por eso es la historia de Santa Claus que baja a través de la chimenea trayendo esos regales. Esos regalos. Nosotros somos los responsables de canalizar ese aceite. Escúchame, mira, voy a
a dar un pequeño panorama a lo que está apareciendo. Es un chabón nativo americano, vamos a llamarlo, que habla de una religión hindú que la mezcla con los egipcios, te mete a Santa Claus en el medio y también todo el tiempo te mete a la Biblia. Es como que quiere agarrar un poquito de cada costado para que de alguna manera entrarte, ¿entendés? De alguna forma te quiero entrar. Así, o sea, está usando todo un poquito de acá, un poquito de allá, y de alguna manera, por algún lado te voy a entrar, ¿me entendés? Eso es lo que me está transmitiendo este video. No sé, ¿a ustedes qué les parece? Déjenme su comentario, por favor, díganme qué les está pareciendo este video, porque ¡no puedo más! ¡No puedo más! Y de elevarlo para que eventualmente sea crucificado en medio de la cabeza. En el pasado las personas vivían durante miles de años preservando y guardando este aceite, transmutándolo, para que llegara hasta el tálamo óptico. Pero en el pasado las personas vivían miles y miles de años. Se dan cuenta, estamos todo crazy, ¿no? Estamos todo crazy acá. Bien, dale. Se genera en el cuerpo. Hasta el momento que este proceso ocurra, vamos a tener sangre tóxica en nuestros organismos físicos. La glándula pineal se va a activar. El proceso completo, recuerda, tarda un año. Pero cada mes... Perdón. Esto lo voy a blurear, está todo blureado porque no quiero que de ninguna manera le donen a este hijo de puta. Si alguna de las meditaciones de audio y las informaciones hemos prestado, el servidor puede donar para ayudarnos a contribuir con nuestro trabajo en www. No voy a decir en dónde, no lo pienso decir. Y es más, estoy dudando de poner el link abajo en la descripción porque me parecen unos chorros terribles. Si ustedes lo quieren realmente, escríbanme un mensaje y díganme, quiero el link, por favor, lo quiero. Y se los paso. Pero la verdad, son unos chorros hijos de... Muchas gracias por escuchar. Y si conoces a personas que les pueda interesar este tipo de tema, por favor, comparte este video. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Eso es fundamental. Bueno, acá lo voy a parar porque ya no creo que haya más nada. Si conoces personas que le pueden llegar a interesar esto, compartí este video. Bueno, increíble, realmente increíble. Si tengo que decirles más o menos lo que me pareció a mí, un choreo. Se me hace que mezcló un poco de cada cosa y quiere hacer un producto para vender y para armar una secta. No le creo un carajo de todo lo que me dijo. Lo que sí se puede, si querés probarlo, podés probarlo. En una parte dice 3 días que no comas carnes o cosas vivas, que comas alguna frutita y que no tengas sexo en 3 días y que hagas meditación. Yo creo en la meditación, sí, totalmente creo en la meditación. Creo en los chakras, en la energía y todo eso, pero en toda la sarta de pelotudeces que dijo, la verdad que se me hace muy, muy difícil creerlo. Les pido disculpas a todos los que me estuvieron abancando acá en el chat, que tuvieron que morfar este video tan largo porque es muy largo realmente. Pero gracias por hacerme el aguante, gracias por comentar. Si no estás viendo en estreno, te pido por favor que dejes tu comentario, que me digas qué te pareció este video, si te pareció copado, si te gustó, si no te gustó. No olvides suscribirte a mi canal. Si querés putearme, puteame, sos bienvenido para putearme. Creo que me lo merezco por haber visto esto. Esto fue todo por hoy. Les agradezco mucho a todos por estar acá conmigo, por acompañarme, por hacerme el aguante. Espero que les guste mi bigote y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.